Somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. Amigos, amigas, amigos, 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 muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos con el festejo de los magos, 31 de enero, día de San Bosco. Don Bosco celebra, es el patrono de todos los magos, y el día de hoy, para comenzar el festejo, el conejo del mago Frank Blas nos canta esto que dice así. Y venga el aplauso, chavitos. Buenas tardes, bienvenidos, ya estamos. Se casó su hermana. El novio parecía un pingüino. Ay, la novia se vistió de largo. El juez del registro vino a empezar este trago amargo. Con cara de pocos amigos los empezó a casar y puso como a mil testigos. No se fueran a rajar. Anoche se casó mi hermana. El novio todo relamido, sin pelo sobre la oreja, prometió ser buen marido, serle fiel a su coneja. La novia lo mismo dijo, que se iba a portar muy bien, que recibía con gusto un hijo, que recibía con gusto 100. Anoche se casó mi hermana. Y a los dos del brazo se subieron al coche y vámonos de balazo, que ya se hace noche. Y a rumbo a la iglesia le salió un poco caro. La mamá se puso recia y bajó al novio del carro. No te me adelantes, al rato se me juntan, pero vamos a la iglesia antes, que no son bueyes de yunta. Anoche se casó mi hermana. La misa con un gran desfile, y el novio ahí enfrente a mi hermana empezó a decirle: toma estas arras, te voy a mantener, a ver si las amarras no las vayas a perder. Y luego los anillos parecen dos rondanas, lo más le saqué brillo, no me alcanzó la lana. Anoche se casó mi hermana. Esto es, anoche se casó mi hermana del mago Frank y el conejo Blas. Y de luna de miel se fueron dizque al mar, pero yo sé muy bien, se la vivían en el bar. Y luego a la frontera a traer el contrabando, y ya mejor me callo porque los estoy quemando. Anoche se casó mi hermana, mi hermana, mi hermana. Anoche se casó mi hermana, la volada que se dio. ¡Hola, Blas! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes, queridos cuates! ¿Cómo estás, Blas? Pues aquí, mira, de vacaciones contigo, Rabanito, porque el mago Frank está de festejo. ¿Cómo que está de festejo? Sí, ya empezó a festejar. No se oye bien el micrófono si le ponemos un poquito de audio. Ok, él se fue, ni más ni menos que a festejar el Día del Mago. Oye, pero faltan unos cuantos días. Sí, pero ya empezó. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, Blas, y tú dime qué andas con el mago Frank. ¿Cómo está la cosa por allá por México? Uy, muchos contagios. Hay que ponerse el cubreboca y hay que estarse satinizando. Muy bien, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues, amiguitos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Efectivamente, hoy es 27 de enero y el día 31 de enero es el día de Don Bosco, de San Juan Bosco, el patrono de todos los magos. Y el día de hoy, para celebrarlo, trajimos y tenemos de invitado a una persona muy especial. Viene desde un
lugar muy bonito y nos viene a presentar su magia. Pero antes, vámonos a la segunda sección, que se llama ni más ni menos que la canción del recuerdo. Primero, la foto del recuerdo con los famosos. Y el día de hoy, aparte de Blas, los visitamos, nos visitó el día de hoy también la foto que tenemos ni más ni menos que con Tatiana. Aquí está, con Tatiana. Tuvimos la oportunidad de participar. Ah, miren, ahí está en la pantalla y aquí está la foto original para que, como siempre, lo comparemos, para que vean que no son no son montajes, sino son fotos reales. Yo trabajé con ella en el Estadio Hermano Cerdán, en un festejo de el Día de Reyes. Ahí participé con ella y entonces estuvimos con una de las más famosas mujeres que trabajan para los niños. Y ella tiene una canción que es la más famosa de toda su carrera artística, que se llama El Patio de mi Casa. Presentamos El Patio de mi Casa y les presentamos un bonito número con esto que se llama El Patio de mi Casa. Y todos aplaudiendo. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ah! Es particular, se enoja y se encoja como los demás. Amárese y vuelva a agachar, las niñas bonitas se saben agachar. Chocolate molinillo, chocolate molinillo. Estirar, estirar, que la reina va a pasar. Dicen que soy una cojita. Y si lo soy, soy la mentirita, desde chiquitita. ¡Atención! Nada. Cierro. Meto la mascada de bolitas. Le soplo. Ahora. Una botella. Ah, bueno, vean, vean que no hay nada, vean que no hay nada. Es más, se los acerco. El patio de mi casa. Wow. Particular. Muy particular. Y decimos, desde el patio de mi casa, pasa, 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 pasa. Polvos mágicos, celebrando al Día del Mago, empezando la celebración hoy, 27. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuelvan a agachar. Las niñas y el aplauso. Molinillo, estirar, estirar, que va a pasar. Dicen que soy una cosita. Y si lo soy, lo soy de mentirita. Desde chiquitita me quedé padeciendo de este pie, padeciendo de este pie. De mi casa, oh, oh, el patio de mi casa, oh, oh, es particular, el patio de mi casa, oh, oh. Amigos, amigas, amigos, amigas, amigos, amigos, amigas, chavitos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos, compañeros, les comento, el curso de Canandaice está muy suave, ya se anotaron otras dos personas para mañana, los que quieran ir, háblenme, háblenle a Tonelada, háblenle a Canandaice para que, perdón, puedan estar en el evento de mañana. Mañana nos toca capacitación para Baby Shower y capacitación para tu personaje. Bueno, pero ahora, en el programa de Aquí Estamos, 2 más 2 desde Puebla, su canal, les presenta Payaseando el Show con Rabanito, la presencia de un mago. Viene a la celebración de los magos, él aquí, en Payaseando el Show con Rabanito. Ahí está la invitación de Carandash. Mañana es el último día, 28, nos vemos a las 12 en el Parque del Carmen, ya lo saben, con un costo ya nada más de 100 pesos, porque nada más es un día, 100 pesos para que aprendan a hacer Baby Shower y para que desarrolle su personaje. Muy bien, pues ahora sí, viene nuestro amigo, el invitado especial, desde Tlaxcala para todo el mundo. Él es el mago Isaac Ilusionista. Recíbanlo con un fuerte y bonito aplauso. Ay. We'll be right back.
amigo Isaac Ilusionista, desde Tlaxcala para el mundo, presenta. ¡No! Isaac, el ilusionista. Y él lo hace así. Hizo. ¡Aplauso fuerte y bonito! El mago Isaac.
ahora la palomita ya se murió. ¡Oh! ¡Vamos y caballeros! ¡Espectacular! ¡Mago! ¡Isaac! ¡Aplauso fuerte y bonito! ¡Aplauso! Sopla fuerte, por favor. Gracias, perfecto, muy bien. Ahí estás bien, acá. Contaremos una, dos, tres. Y nuestra palita. ¡Oh, para el mago Isaac! La caja estaba vacía. Perfecto, muy bien, acá. Perfecto, muy bien. Okay, por favor. Muy bien, muy bien. Eso. Te pido un favor igual. ¿Sí? Mete el dedo, por favor, para que veamos que tiene algo ahí. Algo, ahí abajo. Abajo, abajo. Nada, 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 perfecto. Nada, nada, muy bien. Sóplale fuertemente. Muy bien. Contamos todos fuerte ahí en casita. Tres, una, dos, tres. Le hacemos así. ¡Guay! ¡Eres el mago Isaac! Perfecto. Acá, muy bien. Y revisamos, perfecto, acá. Muy bien, nada, nada. Nada, allá, nada. Muchas gracias. Aplauso para el mago Isaac. Ok. Ok. ¿No se prende? No. Bueno, va a ser un efecto en casita. No lo hago, no quiero que lo hagan porque es muy peligroso. Puede ser un poco fatal. Pero para eso quiero que estén bien atentos y son tan amables. Por favor, allá en casita, por favor. Gracias por invitarme, este rabanito. Esto que voy a hacer, por favor, quiero que estén bien atentos, por favor. Bien atentos todos acá, por favor, porque esto que voy a hacer a continuación es un poco delicado, un poco peligroso. Entonces, por favor, quiero que no lo vayan a hacer en casita si son tan amables, ¿ok? Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Abusados, por favor, quiero que estén bien atentos acá. Acá tenemos... Gracias. Ok, vamos a ver. Adelante, mago. Ok. De este lado, mejor si de esa, ¿no? Muy bien, acá. Acá tenemos una... pequeño papel con unos aros mágicos. Quiero que lo que voy a hacer yo, por favor, no lo hagan en casa porque es peligroso y puede ser fatal. Ok, la vista al frente. Gracias. Navajas de rasurar Gillette. Ha roto, tiene filo, come dos, corta, muestra y come tres. Come, corta y muestra, se come cuatro navajas. Cuatro. Por si fuera poco, toma una más. Cuatro navajas de rasurar Gillette. 5 navajas de rasurar. Una más. 6 navajas de rasurar Gillette. Completamente filosas. Con las que se rasura uno. Ahí está la última. También tiene filo. Y el mago se la come. Niños, no lo intenten. Una más. Una más. Miren nada más. Con un filo tremendo, la come. Ahora un trozo de hilo, un pedazo que irá a hacer el mago.
nos sorprenderá con algo. Él busca la hebra, la encuentra. Ah, va a completar su sopa de navajas de rasurar con un espaguete de hilo. Comenzó la digestión. Adelante. Y el mago se toma. Ya bajaron las navajas. ¡Atención! ¡Espectacular! Mago, pisa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ¡ocho! El aplauso para el mago espectacular, ilusionista, Isaac. ¡Fuerte y bonito el aplauso! ¡Fuerte y bonito el aplauso para el mago Isaac! Aceptamos sus comentarios, mándenle felicitaciones, él es mago y también, pues, él se llama ilusionista Isaac. Viene desde Tlaxcala, nos visita. ¿Y qué les pareció la magia, el festejo del Día del Mago? Hace 8 días tuvimos una fiesta de un niño y hoy tenemos el festejo del Día del Mago. Bueno, ahí está. Pero sí, tiene el Día del Mago. Vamos a entrevistar al magazo, al mago Isaac. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tenerte aquí en Puebla. Aquí en el canal se llama Aquí Estamos 2 más 2 desde Puebla. Así es, efectivamente. Y el programa se llama Payaseando el Show con Rabanito. Y la carnicería Carmelita, que está en Río Pantepec, número 106, Colonia Altavista, está en Atlixco, Puebla. Excelente. Cuando quieres unas carnitas, unos bistecitos, ya sabes dónde. Gracias, qué rico. ¿Pero qué crees? Últimamente me han entrado muy bien las ensaladas. ¿Dónde crees que me las tomo? En el restaurante El Amigo Valente. Con el Amigo Valente. Padre, pues hay que ir a checar esos ricos de restaurantes donde están ahí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, y ahora mi amigo Isaac, ¿cómo has estado? Primero, pues, ¿por qué Isaac? ¿Así te llamas? ¿O es nombre de mago? Es nombre de mago. Bueno, pues mira, fíjate que mi nombre tiene un misterio. Primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. A 2 más 2 más 4, 6, 8, por ahí va, 16, creo que ahí va, ¿no? Gracias por invitarme aquí a estar bienvenido contigo en esta hermosa ciudad de Puebla. Muchas gracias a toda esta hermosa ciudad que, pues, es como mi segunda casa también. Yo vengo de Tlaxcala directamente, pero Puebla, pues estamos. Oye, ¿de qué parte de Tlaxcala vienes? De mi hermoso municipio de Zacatelco, Tlaxcala, orgullosamente Zacatelco. De allá de Zacatelco, donde sean las carnitas, o sea que. Sí. Imagínate. Pues vamos a ir a visitar al mago Isaac. Les quiero decir que el mago Isaac hace un festejo anual por su cumpleaños de mago, ¿no? Así es, efectivamente. Invita a todos los magos. ¿Este año todavía no tienes fecha? Bueno, ahorita por la situación de la pandemia, pues todavía no tenemos fecha. No nos tenemos fecha, pero yo creo que más adelante vamos a tener que ajustar algunos detalles. Ah, y también una de tus niñas cumplió 15 años, ¿no? Sí. Así es, todo va tan rápido. Sí. Pues sí, mira, una de mis hijas apenas el año pasado cumplió la que me asiste. Cumplió 15 años, otra niña. A ver, igual. Venga la señorita. Ahí está, igual por allá. Un aplauso para la señorita. Igual cumplió 15 años. ¿Cómo se llama usted, señorita? Me llamo Dominique. Qué bonito nombre. Oye, ¿y te gustó tu fiesta que te hizo tu papá? Sí, me encantó. Oye, ¿y te gusta ser su asistente? Sí. ¿Te gusta la magia? Sí. La payaseada, ¿no, verdad? Más la magia. Sí, porque si el mago pues es tu papá, a los hijos les gusta mucho lo que hacemos los papás y hay quienes se apegan más con nosotros. En el caso de los hombres, las mujeres, ¿no? Yo también, mi hija se apega más a mí y hace pintacaritas. Mi hija se apega. En este caso, tu hija te asiste. ¿Cuánto tiempo tienes ayudando a tu papi? Aproximadamente 2 años. 2 años, qué bonito. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya aprendiste? ¿Te vas a educar a la magia o vas a ser nada más su asistente? Pues ahí, agarramos rumbo todavía. Ok, pero ¿vas a la escuela? Sí.
¿Qué estudias? ¿Prepa? Sí, prepa. Ok, pues un aplauso para la quinceañera. Claro que sí, gracias. Pues muchas felicidades, aunque sea un poquito fuera de tiempo, pero gracias por visitarnos. Muy bien, Isaac, pues sabemos que tienes muchos logros, ¿no? Tú eres un mago que no se está quieto. Gracias. Hizo la fiesta de su hija, pues trabaja de mago, también sabemos que te dedicas a otro negocito por ahí. Ah, platícanos claro. Un poquito de tu negocio y dinos pues cómo sí, te pueden localizar. Claro que sí, bueno, pues aparte de esta profesión que hermosa que es la magia, me dedico a ser florista, hago arreglos florales y a la decoración de globos también, ahí en Zacatelco, y a todos mis clientes por allá, un saludo, que nos están viendo igual, yo creo que están todos avisados y nos van a estar por ahí poniendo un like. Pero te comento de rapidito, fíjate, sí. Me decías en la primera pregunta de mi nombre, mi nombre es Isaac, pero si te das cuenta está un poco descompuesto, Isaac se escribe mágicamente así, Isaac, pero realmente si te das cuenta, todo tiene un misterio. Antes yo me llamaba yo el mago John James. Pero como que la gente como que no me ubicaba, ¿no? Iba yo allá con el amigo Dino, lo has de conocer, sí, al Congreso, y me decían todos, Isaac, 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 y pues yo pensé que Isaac, pero Isaac va descompuesto. ¿Y qué crees? A mí me llena mucho de orgullo mi nombre, y yo creo que ya naces predestinado para algo. Fíjate, te lo voy a deletrear por primera vez aquí en Puebla. Mira, y Isaac, la primera I es por mi nombre, Isaac. La segunda, por mi maestro, actual también, el mago Azul. Azul, ¿eh? Azul. Ah, tú eres discípulo de Azul. Así es. Muy bien, ya estamos en contacto con Azul, también nos va a visitar. Exactamente. El que sigue, tú te has de acordar más que yo. El descanse en paz aquí, orgullosamente de Puebla, el gran mago decano, Abel Kim. Abel Kim, fue mi primer maestro que me empezó a enseñar los primeros pininos de magia. Chócalas, porque somos hermanos. Exactamente. Somos hermanos. Yo también aprendí mis primeros pasos de magia con el mago Abel Kim. También fue mi primer maestro mago. Así es. Bueno, la C pues es como comodín, ¿no? Pero fíjate que la K es orgullosamente de un amigo que lo estoy viendo acá, que igual me ha acompañado a muchos eventos, un gran mago también reconocido igual, el mago Carlos. Un aplauso para el mago Carlos. Si te das cuenta, gracias, gracias, aplauso fuerte. Mi nombre tiene un misterio mágicamente, muy pocos lo saben, muy pocos lo descifran. Dicen, Isaac, Isaac, ¿por qué? Vuelvo a repetirte, creo que ya naces predestinado para algo, ¿no? Y entonces aquí en el nombre está el misterio. Isaac, por eso quedó así, como mago Isaac ilusionista. Y pues ahí estoy a la pues orden. Qué bonito, ¿ya vieron? Qué bonito es la ilusión con los magos, porque ellos de todo pues hacen ilusiones, nos hacen creer en las cosas. Hace rato estaba yo en la conferencia de Carandash, pero por ejemplo en el caso de los payasos es completamente distinto, improvisamos cosas, hacemos cosas que pues nadie se atrevería a hacer, y los magos no, los magos están preparados. Esto de las navajitas de rasurar, 8 navajas, tengan mucho cuidado, papis, denle la indicación a los niños que no lo hagan en casa. El mago lo hace porque tiene una preparación, como él dice, va a los congresos, va a las conferencias, asiste con los magos, practica, entonces hay que tener mucha precaución con lo que hacemos. Muy bien, mago, y otra pregunta, ¿cuántos años tienes de mago? Mira, claro, curiosamente, pues fíjate que tengo, profesionalmente, digo, hablando, ya cerca de 20 años. Profesionalmente. 20 años. Fíjate sí, que ya tiene un ratito. Tiene como 20 kilos que no te veía. Te iba a decir, hace 20 kilos era yo. Hace 20 más kilos. Sí, porque eras más delgado. Yo era te conocí. Más delgado. Afortunadamente, pues hemos tenido amigos en común. Por ejemplo, el mago Carlos, pues es la persona, ya les había platicado, que nos renueva los equipos de magia. Así es. Y pues él hace los eventos de magia aquí en Puebla. Ajá. Y pues ahí nos conocemos, el mago Isaac y un servidor. Y fíjate que también, mi otra niña, precisamente yo empecé de mago porque, bueno, ya tiene, va a cumplir 18 años en este año, primeramente Dios, y está ahí, mira, igual me está asistiendo. A ver, que nos acompañe, que venga la de 18 años. A mí se me hace que la quinceañera se comía la sopa. Sí, fíjate que sí, mira, aquí está mi otra niña igual. Hola, señorita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Anel. Anel, oye, qué bonito, ¿sabes quién era Anel? ¿Sí sabes? Sí, era la esposa de José José. Entonces, por eso el nombre es muy famoso. O sea, cuando oyen un nombre Anel, pues todos lo ubicamos con una mujer muy guapa que era la esposa de José José. Es un nombre muy bonito que pocas personas lo tienen y tú la tienes. Qué bueno. ¿Te gusta tu nombre? Sí. ¿Cuántos años dice tu papá? Ya voy para 18. Ah, a mí se me hace que me estás mintiendo. Has de tener como 15. No, como 14, porque la de 15 está más grandota. No. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece el trabajo de tu papi? Muy bonito. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Tú también practicas? Algunas veces. Ok. ¿Podrías hacer un numerito? Me chiveo. Ah.
A ver, vamos a enseñarle un número. Okay. A, préstame tu mascarita esa, sí, de colores. Claro, sí, esta, claro, sí, con esta. Con gusto. Vamos a ver. Adelante, a, adelante. Vamos a hacer un número con ella. Ey, adelante, aprovechando que estamos en el celebro, en la celebración del Día del Mago. Día del Mago, igual. Felicidades, amigos magos, ¿eh? Un abrazo fuerte a todos los para magos. Todos los magos. Y ahorita vamos a mandar saluditos, así como nos vamos, como okay. Vengan en tu mente, como vengan en la mía, como vengan en la del mago Carlos, vamos así a saludar es. A los magos. Claro, mucha sí. Atención. La magia es una ilusión. Si yo hago un nudo, lo hago así. Ahí está. Wow. Y lo deshago así. Qué padre. Le pregunto a tu hija, ¿eso tiene magia? Sí. Ah, sí tiene magia. A ver, hazlo tú. Pues como es maga, ¿verdad? Está muy fácil. Es muy fácil. Mira, como la maga bien que puede. Sí, puede. Ahí está. Es que es pintito. Yeah. Bueno, ahora ahí les va el truco de magia, ¿eh? De a de veras. Se toma la mascada, se hace el nudo así, se aprieta fuerte, se mete esta punta por acá, esta punta por allá, y nuestra amiga Anel va a desaparecer el nudo. Ahí está. Y ojo. Sóplale, Anel. Fuerte. Y lo desaparece. Excelente. Bravo. Lo soplas y lo aparece. Bien. Le soplas y Anel lo desaparece. Le soplas y aparece. Le soplas y desaparece. Y aplauda la maga Anel. Gracias, amigo. Pues qué así bonito, es. Qué bonito es que, miren, lo acompaña, ¿es tu esposa? Así es, obviamente. Lo acompaña su esposa, lo acompaña su hija de 15 Dominic. Años, Dominic, y le acompaña a su hija Anel. Pues muchas felicidades, mago. Es muy bonito por ver familias enteras que se dedican a esto. Dices, ¿un poco más de 20 años? Aproximadamente 20 años. Un poquito. Qué bueno, pues muchas felicidades. Te agradezco mucho la visita. Algunas experiencias, algunos artistas que hayas conocido por este medio, claro, por este claro. Trabajo. Por ejemplo. Fíjate que, bueno, pues artistas, pues apenas tuvimos hablabas de Anel, de mi hija Anel. Fíjate que su nombre de ella viene precisamente por la esposa de José José, que es, bueno, mi ídolo, por decirlo así. Sí. Y apenas estuvimos en un concierto orgullosamente con su hijo de José José, Manuel José, pero cantando por ahí. Bueno, hay unas fotos por ahí, está en el Face, igual, y pues ahora sí, bien padre. Y con los artistas magos, pues bueno, a muchos congresos, créeme que la magia para mí es pasión, es vida, es todo. Siempre lo he dicho, la misma magia me ha abierto las puertas de todo y de todas partes. Qué bueno. Pues así sí, es el ilusionismo, es la magia, es la creatividad. Pero ahora vámonos con los saluditos, empayaseando el show con Rabanito. Y vamos a ver, dice, compártenos. Sensacional, payaso Rabanito, ya estamos en vivo desde aquí, estamos 2+2 desde Puebla. Oscar Hernández lo está viendo. Fer okay. Pineda, saludos, mi estimado amigo e invitados. Hola. Ok, y ahora, saludos para los magos. Saludos al mago Carlos. Un saludo al mago Carlos. No, tu mago. Saludos al mago Adalín. Saludos al mago Axel. Ok, saludos al mago Alemaro. Al mago Alemaro. Al mago Alemaro. Al mago Zafir. Al mago Dino, al mago Al mago Kim. Dino, Abel Kim. Aquí muchos magos. Al mago Ilbón. Al mago Dito. Al mago Ilbón. Al mago Dito. Al mago Dito. Okay, al mago Dito, al mago Ilbón. Al mago Dino, al mago Fran. A todos los magos un abrazo fuerte. Que el mago Fran, que nos hace favor de prestarnos su muñequito, el así conejito es. Blas. El muy bien, Blas. Pues ya estamos celebrando al Día del Mago. Ya muchas felicidades a todos los magos, que le estén pasando muy bien. Guapetín. ¿Y qué crees, mago? Dime. Tenemos otra sección después de tu entrevista. Primero dinos tus redes sociales, ¿cómo te localizas? Sí, claro, la gente? Sí, mira, bueno, ya vuelvo a repetir, vengo de Zacatel con la escala, ya pueden localizarme, estamos en nuestras oficinas, es Carretera Puebla Tlaxcala, número 26, esquina Carretera Puebla Tlaxcala, y estamos en la calle Domingo Arenas. Y pues las redes sociales son Mago Isaac Ilusionista, Adi Santa María, Floria Lilis, estamos a sus órdenes por WhatsApp, por cualquier red social que está por Instagram también, y por por más señal, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Y ya lo decías también, pues me dedico también al arte de la floricultura también, pues creamos hermosos arroz florales, realizamos para cualquier evento, ahora para el 14 de febrero también. Ahora el 14 así de febrero, ¿qué vas a tener? ¿Qué tenemos para el 14 de febrero, Magazo? Pues tenemos, fíjate que novedades allá en nuestras oficinas también. Dentro de la magia tenemos paquetes especiales. Aparecer una rosa mágicamente para una damita. Te pueden mandar un WhatsApp, sí, y que también, efectivamente. Tú les pides efectivamente. Y les mandas la información de qué tienes. Así qué es, ofreces, efectivamente. También los shows de magia. En arreglos florales, igual la entrega a domicilio. Y otra, por la premura no pudimos traerte un arreglo ni nada, pero pues bueno, en nuestras redes sociales ahí están los arreglos florales en rosas, en girasoles, en cualquier tipo para
para todo, todo evento, vaya. Muy bien, Mago, pues sí. Déjame decirte que en este programa tenemos secciones y así la sección es. Que más le gusta a los chavitos y a los papás de los chavitos es la sección que se llama la cajita del recuerdo, porque déjame decirte que la cajita del recuerdo es una cajita que nos trae cosas y nos regresa en el tiempo, cosas que nosotros, no sé cuántos años tengas, ni me digas, porque luego nos ven así, pues así yo me veo chavo, la verdad, pues me veo chavo, pero ya no estoy tan chavo, ¿no? Claro. No estoy tan chavo, pero en mis 50 y tantos, entonces cuando yo tenía 10, 7, 8, 12, entonces jugábamos a cosas que ahora ya no se juegan y que los niños ya no conocen. Entonces traemos acá, hemos traído hace 8 días, hemos traído canicas, hemos traído un DVD, los discos de acetato, hemos traído infinidad de cosas. Tenemos 38 programas y hemos traído 38 cajitas del recuerdo. Pues el día de hoy, al mago Isaac le tocó abrir la cajita del recuerdo, ni más ni menos que el recuerdo del día de hoy, un juego. Anoten, manden mensajes. A ver, adivinen. Es un juego que lo jugamos en la mesa de la casa. Que llegaban los primos y apostábamos un peso y entonces tirábamos y te caía o todo o nada. O retira uno o pon uno. ¿Ya saben de qué estoy hablando? ¿Ya saben? ¿Sí? Pues vamos a pedir al mago que nos abra la cajita del recuerdo. Porque el día de hoy, en la caja del recuerdo, viene la pirinola. Muy bien, y esta es una pirinola, la vamos a poner aquí de muestra y se las voy a llevar a mis cuates que nos están viendo, que nos están siguiendo. Vean ahí. Y miren, dice: pon todo, todos ponen, toma uno, pon dos, toma todo, pon uno, toma dos, todos ponen. Bueno, pues eso es lo que dice. Esta es una pirinola, niños. Es una pirinola, y esta es una pirinola artesanal, la hacen los artistas poblanos de madera, y trae una puntita de metal para que pueda dar las vueltas. Hay pirinolas también de plástico que son muy prácticas, pero el día de hoy tenemos esta que es muy bonita porque es una artesanía poblana. Y bien padre para jugarla, porque la emoción luego es impresionante. Que cuando niñas, vénganse las dos para acá, vamos a tirar los cuatro. Adelante. Ver, primero la más chiquita, que me resultó ser la más grande, y vamos a ver qué dice. A ver. Y tira la niña Anel. Ese es. ¿Qué pone? ¿Gwendolyn? No, Dominic. Está bonito el nombre. Está tan bonito que no se me queda. Préstale a Dominic. Vamos a ver primero qué dice el de tu hermana. Vamos a ver primero una. Ahí está. Toma todo. Órale. No, que no pusimos nada. Ahora, Dominic. Dominic. ¿Qué hubo? Esa es magia. Tírale de nuevo. Esa es magia. Dominic también es famosa porque había una canción en aquellos ¿otra tiempos. Vez, otra vez. Ah, ya toma. que decía Dominic, niqui, pobremente por ahí. ¿Sí te la cantaron alguna vez? Sí, yo me llamo, mi nombre de civil, que no soy payaso, me llamo Juan. Soy San Juan Bosco, por eso tengo muy presente el Día del Mago. Y entonces, ahí está. Toma todo, se me hace que están de suerte tus hijas. Vamos a ver si es suerte o está, tiene imán. Ahí está tu canción. Gracias, ahí está tu canción. Producción, muchas gracias. Gracias. Ahí está. Y yo. Ahí está. Okay. Ay, magazo. La otra. Ahora, vamos a ver por qué no acá. Eso es magia. Quédate ahí. Oye, estos hasta los puedes usar para la magia. No se caen, están buenos. Ahí está. Toma todo. ¿Sabes qué? Sí, tiene imán. Vamos a ver al mago. Damos vuelta. Pon uno. Ya. Ahí va. Todos ponen. No era suerte, porque pon uno y nos ponen, ¿no? A ver, otra vez. Ahí va, ahora sí. Échale. Ahí va. Ujule. Ahí va, una, otra vez. Más que este mago, este dado sí está trucado, Este está falta mal. Ahí está. Toma uno. Bueno, pues ya vimos que puede caer toma uno, toma dos, pon todos y todos. Todos llamen, todos escríbanos. Claro, ¡felicidades! Claro. La cajita. Recuerdo, pero fíjate qué padre sería que, mira, así, bueno, este jugaba con esas monedas, ¿verdad? Ahí en casita, sí. Una moneda. No,
Lo padre de esto, a ver, agárrale. Fíjate que es bien padre. Sí. Vamos a retirar ese así, sí. Para con el complemento de una moneda, de ¿cómo es este mi rabanito? ¿$5? $5. Decía hace rato, toma todo. Ajá. Lo vamos a hacer algo bien mágicamente, vamos a ver. Quiero que a la cuenta de tres le soples fuertemente. ¿Venga? Nada, nada. Contamos tres. Una, dos, tres. No, pero eso, otra vez. Una, dos, tres. ¡Ah, caray! ¡Se desapareció! ¡Se llevó todo sin avisar! ¡Apláudale al mago! ¡Eso es magia! ¡Ah, eso es magia, eso es magia! Ok, mago. Oye, mago, no se digas los trucos, no digas los trucos, porque no. Luego están los compañeros, tenemos que nos visitan. Bueno, y ahora, amigos, amigas, amigos, amigas, vamos a la siguiente sección, claro, que es la sección de Globoflexia. Mago, ¿tú haces globos? ¡Claro que sí! A ver, sí, si nos enseñe. No. ¿Por qué no? Mira, acá tenemos globos. Acá tenemos una bombita, si no es que los inflas. Claro, claro, pero claro. Vi que sí los infla con la boca, ¿verdad? Hizo su número de magia con la varita, le infló un globo y luego la convirtió en bala mágica. Qué bonito. Pero como tú quieras. Te voy a hacer un clásico. Un clásico. Qué bonito. Es bueno saber los clásicos. ¿Por qué? Porque son los que los niños nos piden. A veces uno se complica la vida con querer hacer, no sé. El 8 Spider-Man, todo, ¿no? Fíjate que te voy a platicar bien rápidamente. Fíjate que te voy a hacer un perrito que fue mi inspiración. Para que yo me dedicara al arte de la globoflexia. Bueno, como sí. Comentaba hace rato, me dedicaba a la magia, me dedico a las flores, pero este perrito aquí, esto fue lo que me motivó a meterme al mundo de la globoflexia. Y bueno, hay muchos artistas, allá en la Ciudad de México, la maestra Emma Flores, muy buena, aquí en Puebla, precisamente Globo Río, igual, bueno, muy perfecto. Este perrito, guau, a mí en lo particular. Ay, se rompió. No importa. Ahí tenemos más, tenemos más. Tenemos más de los patrocinadores. Que nos manden unas 5 bolsas, no te preocupes. Ahí está. Excelente, a ver, despacito. Despacito, muy despacito. Ahora sí. Despacito, un clásico. Clásico. Un clásico pequeñito, un clásico. Muy bien. Clásico. Perrito, te comentaba yo, fíjate que este perrito a mí me abrió en Santana de Chautempan hace aproximadamente 24 años, precisamente 24, porque mira, aprovechando, quiero ya que está mi esposa ahí felicitarla, porque hace 24 años estuvo conmigo. O sea, me la robé. Me casé. Muchas felicidades, hijo. Sí, 24 años en dentro de 20 días, más o menos aproximadamente cumplimos 24 años. Y bueno, pero fíjate que este perrito a mí me abrió las puertas de todo. Hoy este perrito, bueno, nos ha dado de todo. Y para todo. Ahí está, un clásico. Un pequeñito. Clásico. El perrito, el famoso Fleischpool. Fleischpool, exactamente. Ahora ahí les va la explicación paso por paso. Claro que sí. Se agarra y se dice, comadres, fíjense muy bien, un derecho. Un derecho. Un revés. Media vuelta. Atrás. Remata. Adelante. Termina. A ver si lo aprendieron. Ahí va de nuez. Un derecho. Un revés. Media vuelta. Y remata. Termina. Izquierda. Ahí está. Y ahí está, un clásico. Clásico, claro que sí. Claro, sí, qué bonitos. Los perritos. Bueno, de ahí fuera, bueno, hay una gran variedad, pero. Una gran variedad. Si le pones el palito este largo, pues es un salchicha. Mm. Si lo pones más cortito, es infinidad de perros. Miren, qué bonitos. Sí. Hay muchos. Pues, mago, muchas felicidades. No, es una persona muy exitosa, muchas muy trabajadora. Gracias. Sabemos que allá en Tlaxcala tienes mucho trabajo y que de vez en cuando nos visitas acá en Puebla, también te mandan a traer a Puebla para presentar tu magia. Así es, pues un saludo a todos mis amigos de Arisco, San Juan de Anguismanalco, los amigos de la Central de Abastos igual, que pues por ahí tengo muchos clientes, San Francisco de Tlaxcala, Chipilo, bueno, toda esta parte, aquí en Valsequillo igual, un abrazo, un saludo de corazón desde Zacatelco para todo el mundo. Y pues igual un saludo a todos mis amigos de Tatela de Ocampo igual, porque fíjate que bueno, allá Tatela estoy muy constantemente por allá trabajando también, allá todos mis amigos igual un saludo en Aquiasta, en Chignahuapa estuvimos el día primero también por allá, igual allá te estuvimos trabajando, y pues un saludo a todos, gracias a todo el público y a todos los clientes, sí, por su preferencia. No puedo abrirlo, no sé qué pasó. Abra cadabra, patas de cabra. Así es, hoy aparecerá mañana. Buenas tardes, contete, no es el mío. Muy bien, y ahora amiguitos, ¿se están divirtiendo? ¿Les está gustando el show? Qué bonito es lo bonito. Producción, no puedo instalarme. Por favor, mándenme los saluditos, porque okay. No me puedo instalar. No abre. No sabemos qué está pasando. Así y en es. Este momento siguen en la sección de las
noticias. Okay. La sección de las noticias el día de hoy en Payaseando el Show con Rabanito. A ver si lo puedes abrir. Muy bien, okay, muy bien. Ahí ya, perfecto. Ponte de espalda con Mago conmigo. Muy bien. A espalda, espalda. Así, sí, perdón. Ahora, así cruza tus brazos. Como ande la mitad. Damas y caballeros, el día de hoy, en el canal, aquí estamos 2 más 2 desde Puebla. Payaseando el Show, Juan Romanito presenta las noticias de hoy. Claro, sí. Primera noticia, el Mago Isaac viene desde Tlaxcala, para todo el mundo. Zacatero con Tlaxcala. Además, aparte de su magia, nos presenta Globoflexia. Y también hace arreglos con flores. Ahí está. Efectivamente. Si usted tiene una fiesta, si va a regalar flores el 14 de febrero, si quiere mucho a su esposa, háblele al Mago Isaac. Gracias. ¿Dónde te hablan, Mago? Claro que sí, ya tenemos varios números, te vamos a dar nada más uno para rapidito. Es 246, apúntenle bien, 476-7172. Ahí estamos a tus órdenes. Perfecto. Y por el Face también, Mago Isaac, búscame ahí y ahí tienes una gran variedad. ¿En el Face cómo te pongo? Mago Isaac. Mago Isaac. Ilusionista, ahí Mago Isaac, yo soy su amigo, entonces. Así, ahí estamos. Falta la palabrita mágica esa de ese, es que yo vengo con él. Añeñe, añeñe. Yo vengo con él. Añeñe. Muy bien, y ahora sí, recuerden que tenemos ensaladas gourmet con las mejores ensaladas y el restaurante El Amigo Valente. Lo reconoceremos por el caballo amarillo. Y las noticias nos mencionan. Miren, hoy no traje tantas noticias porque es desagradable pues ver la televisión, oír el radio y puras malas noticias. Así que una sola noticia. Hay que cuidarnos. Mil contagios en un día. Y lo más grave de las noticias, ¿quién creen que está contagiando? Los niños. Sí, hay que cuidarse, cuídense mucho. Los niños están contagiando. No puede ser posible. La Secretaría la Secretaría Pública de Educación, al revés, la Secretaría de Educación Pública, ya autorizó la mitad de la semana presencial y la mitad de semana por vía internet. ¿Por qué? Porque siguen los contagios y ahora los que están contagiados son los niños. Como la cepa ya viene más frágil o más no es tan mortal. Entonces es una simple gripita, viene al niño con gripa y lo deja ir al colegio y contagia a todos sus amigos y todos sus amigos se van a su casa y contagian a sus papás y por cada una persona, sea niño, adolescente o adulto que tenga el contagio, se contagian 25 personas, imagínense 25 y para contagiar a 1,000 personas diarias, ¡qué barbaridad! Hay que tener mucho cuidado, así que hoy, el día de hoy quisimos dar esa noticia y vamos a ir con la noticia del día, espalda con espalda. Muy bien, otra noticia del día, excelente. Y nos vamos. ¡Música para la noticia del día! La noticia del día. Con el Mago Isaac y el payaso Rabanito. Y la noticia del día es que el 31 de enero de todos los años se celebra el santo de San Juan Bosco. San Juan Bosco es el patrono de todos los magos. Así es. Así es. ¿Quieres platicar algo o lo platico yo? No, tú adelante. Okay. San Juan Bosco era un oratoriano. Él manejaba los oratorios y al ver la inquietud de los adolescentes, de no saber cómo llamarlos, de cómo atraerlos, él comenzó a hacer suertes. Comenzó a hacer suertes como las que hizo el mago, con mascadas, con monedas, con cigarros. Comenzó a hacer magia. Magia con manipulación de las manos. La magia de cerca se llama magia de close-up. Y la magia de lejos es magia de escenario. Magia de escenario. Entonces, San Juan Bosco así llamó, atrajo a los jóvenes para enseñándoles unos truquitos de magia, haciéndoles unas ilusiones. Y entonces los jóvenes iban al oratorio y entonces entraban dentro de la religión. Y entonces cuando los magos se dieron cuenta que hacía esto San Juan Bosco, entonces lo nombraron su patrono. Y así que en toda la República y en gran parte del mundo se celebra el 31 de enero el día de San Juan Bosco, patrono de todos los magos e ilusionistas. Así que, pues, muchas felicidades a todos los magos. ¿Algunas palabras para tus compañeros magos? Claro que sí, pues que se la pase bien padre, primeramente Dios, que este año que vamos empezando sea de éxito, trabajo, salud, todo lo mejor para todos mis amigos magos. Pues, primero para ti, un buen abrazo. Muchas gracias, te agradezco mucho igualmente, Rabanito. Porque también eres mago, Sí, también soy el mago Rittich. En alemán. Rábano. Exactamente. ¿Tú también eres mago? También. Mago huevón.
Ya lo pudiste abrir, ya te diría quiénes los saludos. Okay. Ahí está. Saludos, Marco Alvarado. Saludos, Rabanito, Generación X. Gracias, mi Generación X. Es un programa. Fíjate que este es un canal que tiene 22 programas. Dentro de esos programas está Payaseando el Show con Rabanito. Ay, y mira, también Laura Aguilar nos está saludando. Saludos, Rabanito, excelente mago. Hola. Ah, te gracias. Saludan, mago. Josefina Conde, saludos a todos en el estudio. Ah, también te. Gracias. Al mago Ebon también le mandaron saludos. Al mago Ebon. Bueno, qué bonito, qué bonito. Mira, acá se trata de divertirnos, de pasarla bien, de que los chavitos vean magia. Al mago Ebon. Claro. Muy bien, amiguitos, y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Creo que sí, tenemos nuevos patrocinadores. Nuestra carnicería Carmelita, que está ubicada en Río Pantepec, número 106, en la colonia Altavista, en Aclisco, Puebla. En las ensaladas gourmet, que son las mejores ensaladas. Restaurante El Amigo Valente, lo reconocerás por el caballo amarillo. Esos los patrocinadores. Y ahora nos vamos con la canción final. La canción final, estamos... trajimos a Tatiana, trajimos la foto de Tatiana, el traje que nada más el puro cuando fui con Tatiana, traje el mismo saquito para que claro. Vean que no son fotomontajes, son experiencias reales y queremos compartirlas con ustedes. Pues nos vamos a ir ni más ni menos que a la canción final. Y para cantar la canción, el mago me acompaña, las niñas me acompañan. Claro, déjense. Okay. A la carga, una mano. Jinetes, a la carga, una mano, otra mano. Este es el juego del calentamiento. Hay que tener fuerza y movimiento. Jinetes, a la carga, una mano, otra mano, un pie. Este es el juego del calentamiento. Para saber fuerza y movimiento. Jinetes, a la carga, una mano, otra mano, un pie, el otro. Y este es el calentamiento. Esto es una bonita canción de Tatiana, de las clásicas, y que los payasos y los magos ocupamos en mucho tiempo atrás para que hacer los juegos con los niños y se pusieran a jugar el juego del calentamiento. Bueno, amiguitos, pues el día de hoy, primera celebración del Día del Mago. La próxima semana los esperamos, viene otro mago fantástico que creo que es tu amigo, el mago Rus. Viene el mago Rus, también nos viene a saludar para que presentarnos su arte de la magia y a celebrar y cerrar la celebración del Día del Mago del 31 de enero. San Juan Bosco, patrono de los magos. Y el mago se despide, ¿cómo? Un efecto de magia. Un efecto de magia. Algodón. Algodón mágico. Un saludo para el Abril también allá. Con este efecto de magia yo me despido. Gracias por haberme invitado. Gracias. Dios te bendiga. A la próxima también. Y hacemos magia. ¡Ah! ¡Muchas felicidades! Y recuerden que vale más la sonrisa de los niños que todo el oro del mundo. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Gracias. ¡Adiós! Y ahí nos vemos. Una última. Y recuerden que una sonrisa cuesta poco, pero vale mucho. Eso. Sonríe. Tu sonrisa engrandece el alma. ¡Adiós! Hasta pronto. Gracias, amigo. Amigos, síganla pasando bien. Y esto es Payaseando el Show con Rabanito. Show. ¡Súbele al calentamiento! Muchas gracias. Hasta pronto. Dios los bendiga.